¡Maricón! Dios mío, ¿por qué tanto, tanto discrimen en mi contra? ¿Por qué tanto el rechazo? Mi preferencia sexual no es una enfermedad contagiosa. Es un sentimiento que nació conmigo. El yo ser como soy y sentir lo que siento no le hace daño ni a nadie ni a mí. Yo acepto y respeto a todo el mundo como es. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo conmigo? No puedo creer que en este siglo puede existir tanto discrimen por la orientación sexual de las personas. Yo soy un ser humano como cualquier otro. El hecho de que yo pueda amar a una persona de mi mismo sexo no me hace ni más ni menos que nadie. Si me van a juzgar, que me juzgue por mis acciones, no por mis sentimientos. No voy a seguir sufriendo, me levantaré. Yo valgo mucho y tomaré el valor para a través de todo lo que pasé, llevar un mensaje donde quiera que me pare. A ti que estás viendo este video, te digo, antes de rechazar a alguien por su orientación sexual, piensa en cómo te sentirías si fuera a ti a quien rechazaran por cómo eres o cómo sientes. Mi nombre es Isaías Román. En el arte del transformismo me llamo Tamara Laiza. Quiero decirle que no fui discriminado por mi orientación sexual. Fui maltratado emocional, física y verbalmente. Quiero dejarle saber que nadie tiene el derecho de discriminarlos por cómo ustedes piensen o cómo se sientan. Pero ya no tengo ese problema. Gracias a mis experiencias vividas, estoy orgulloso de quién soy, cómo soy y cómo me siento. Isaías Román, Tamara Laiza.